soy Soledad Martín, soy la concejala de Comercio y quiero daros las gracias por estar aquí en una nueva campaña, la presentación de una nueva campaña dirigida al comercio de proximidad de nuestra ciudad. En este caso nos acompaña COPADE, la Fundación COPADE, Fundación de Comercio para el Desarrollo y la plataforma Ciudad Saludable, para poner en marcha una campaña dirigida al comercio de proximidad, en este caso con una acción sostenible. El comercio de proximidad es primordial en todas las ciudades y debemos por ello tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar políticas de transformación en nuestra ciudad. En esta campaña lo que se pretende desde la Concejalía de Comercio es sensibilizar y concienciar a los comerciantes de la reducción del uso de plásticos en el día a día y en nuestra vida cotidiana. Con esta acción lo que vamos a hacer va a ser entregar 75.000 bolsas compostables a los comercios de proximidad de nuestra ciudad y además entrarán a formar parte de la plataforma Ciudad Saludable, que les ayudará a adquirir el protagonismo necesario a la hora de trabajar la transformación de nuestra ciudad en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. El impacto que tendrá esta campaña será la reducción de 400 kilos que se generan de plástico en un mes en nuestra ciudad de manos del sector del comercio. Y desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y desde la Concejalía de Comercio hay una fuerte apuesta y queremos apoyar y desarrollar iniciativas que ayuden a desarrollar las actividades al pequeño comercio, al comercio local de nuestra ciudad, y por ello queremos mejorar las condiciones y el desarrollo de su trabajo. Y además, cómo no, mejorar la protección del medio ambiente, conservar el medio ambiente y contribuir al desarrollo económico de nuestra ciudad. Todo ello bajo el lema que tenemos hoy detrás, que es llevarán las bolsas compostables que repartiremos por toda la ciudad, Fuenlabrada, ciudad sostenible con el comercio de proximidad. Siempre con la gran apuesta que tiene este municipio por la economía circular. Y ya sin más, voy a ceder la palabra al director general, Javier Fernández, de la Fundación Comercio para el Desarrollo. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Bueno, yo creo que sois el primer ayuntamiento de España, de Europa, a nivel mundial, podríamos decir, que habéis hecho una acción sostenible que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con comercio, tiene que ver con generar riqueza, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con alianzas, con ODS 17 que cobra fuerza, ¿no? Aquí yo creo que hoy podemos ver comercio privado, administración pública, ONGs, iniciativas, bueno, más es complicado, ¿no? Lo que sí que tengo claro desde que fundé COPADE hace ya 21 años, y ya me peinan canas como es normal, es que cambiar el mundo es cosa de todos, y sobre todo de los más pequeños, que son los que generan el rendimiento económico de un país, que lo sabéis más que de sobra. Los grandes suenan mucho en el IBEX, hacen muchas cosas, pero el que cambia la sociedad es el que está en contacto con la sociedad, y quien está en contacto con la sociedad, entre otros muchos, pues el comercio. Ayuntamientos y comercio, ¿no? Yo creo que con esta acción, aparte de dar un cumplimiento a lo que van a ser los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030, es decir, qué pasos vamos a dar hasta el 2030, a ver si conseguimos que nuestro planeta sobreviva de una forma digna, ¿no? Os involucráis, yo creo que con una acción que puede tener una repercusión fuerte en la ciudadanía, que es la que al final consume, es la que gasta, es la que puede decidir dónde van todos sus fondos, ¿no? Muchas veces hemos oído que las grandes multinacionales hacen algunas acciones puntuales, pero yo creo que ya era hora por fin, ¿no?, de que el pequeño comercio, que es el que está en contacto realmente con la sociedad real, pueda liderar un cambio tan importante. Entonces, bueno, pues yo creo que solo quiero dar las gracias sinceras por ser pioneros, por ser los primeros y por esta acción. Muchísimas gracias.
pilares fundamentales, ciudadanía, comercio local, empresa local y la institución, ¿no? Pues para abanderar un movimiento que se está generando a nivel internacional y que muchas veces a nivel local pues no se llega a establecer, ¿no? Estamos, como decía Javier, muchas veces hablando de grandes corporaciones o grandes empresas que instauran estos objetivos de desarrollo sostenible, pero nadie se acuerda de Juan, el hombre de la carnicería, o de Carmen, la mujer de la frutería o de la tienda de complementos, y creemos realmente que ahí es donde hay que ser incipientes, aunque cueste más, aunque tarde más en llegar, pero al final es donde realmente se puede establecer una transformación en una ciudad. Y bueno, eso es lo que desde Ciudad Saludable siempre hemos propuesto. Muchas veces nos preguntan por qué es saludable y no sostenible, y siempre decimos lo mismo, y es que consideramos que la ciudad es un ente vivo, es como si fuera, yo siempre lo comparo con los dibujos del cuerpo humano, lo que era una vez así, creo que recordar que se llamaba, en el que los humanos eran al final glóbulos rojos que nos movíamos por el cuerpo, ¿no? Las arterias eran las calles, y bueno, pues eso al final es una ciudad, ¿no? Entonces, tener una salud en todo el entorno de la ciudad es súper importante, no para conservar el planeta. Ahí tengo que decir que lo que prima en este sentido es que nosotros como especie humana podamos estar muchos años en este planeta, porque el planeta lleva sin nosotros muchísimo tiempo y no creo que seamos nosotros los que lo destruyamos, sino que puede que sea al revés, ¿no? Que él coja y nos expulse porque seamos un cuerpo extraño. Entonces creo que con este tipo de acciones al final lo que va a fomentar es que podamos seguir en ciudades en las que, como pues la Brada tiene más de 200.000 habitantes, se genera mucho residuo, se genera cada año miles y miles de toneladas de residuo. Con esto solamente estamos haciendo una acción de 400 kilos en un mes, que bueno, no es, parece relativo de kilos, pero muchos son 75.000 bolsas que no van a estar volando cuando alguien las tire o estas navidades en las manos de los clientes, sino que van a ser bolsas compostables. Quiero dejar claro que es una bolsa compostable. Una bolsa compostable es una bolsa que está hecha con materiales orgánicos, es decir, no tiene ningún tipo de plástico. Esa bolsa compostable, en un ambiente normal, en 9 meses se ha desintegrado. Quedaría solamente lo que son 2 milímetros de esa bolsa. Por lo tanto, lo que estamos evitando es que, como pueden ser ahora bolsas de uso o bolsas que se llaman biodegradables, esas bolsas normalmente tardan en torno a 2 años, 3 años en poder desintegrarse y no al completo. Entonces, con esta acción estamos haciendo bueno, que se pueda evitar ese residuo que se queda. Y luego, aparte, la plataforma de Ciudad Saludable, lo que comentabais, lo que quiere es ayudar a ese pequeño comercio a que entienda qué es la sostenibilidad. Porque muchas veces el comercio o cualquier empresa entiende la sostenibilidad como un gasto, ¿vale? Y no es así. La sostenibilidad en la mayoría de los casos es rentable. Adquieres más clientes siendo más sostenible, cada vez más las comunidades van pidiendo ese tipo de transformación dentro del negocio. Y lo que queremos hacer es transformar esos negocios, esos comercios, de forma sencilla, que la empresa o el negocio no tenga ningún tipo de problema a la hora de implementar esos cambios y que sobre todo vea que es un cambio que tienen que establecer, pues porque ya se va haciendo en todo el mundo, ODS, que los centros de desarrollo sostenible ya se ven en la red de cercanías, se ven en autobuses, se ven en muchísimos espacios. ¿Y por qué no se ven en esos establecimientos donde compramos habitualmente o donde deberíamos de comprar más en cosas de comercio local? Yo es un poco lo que esta iniciativa pretende poner en marcha en una ciudad como en La Brada. Y bueno, gracias a la Fundación Compadre también, porque nos abrió las puertas desde el principio cuando nos presentamos a hacer esta locura, porque es una locura. Llevamos un año detrás de este proyecto, que es una cosa de hace 2 días, y el poder llegar a una ciudad con más de 3.000 comercios como es esta y poder tratar de instaurar pequeños cambios es un trabajo bastante arduo, o sea que agradecido 100% de que nos dierais esa oportunidad de compadre y por supuesto de por la Brada de que avanzarse lo que va a ser, como dice Javier, el primer ayuntamiento de Europa en poner este tipo de anclajes dentro de la ciudad. Comentar, José, también, yo creo que has dicho algo fundamental, has dicho muchas cosas, fundamental, es que yo cuando voy a comprar algo, sería bueno que pudierais medir la reacción del comprador cuando le estás diciendo que tu bolsa es absolutamente desaparece a los 9 meses, compostable. Entonces, yo creo que cuando uno compra, también percibe como más simpatía al que está cuidando más el planeta en acciones
puntuales. Yo creo que es bueno contagiarnos, pero también que lo veamos en el business, en la caja diaria, porque sepamos contarlo. Entonces yo creo que es interesante lo que has dicho, que es importante. Total. Bueno, no sé si... No, nada más. Sí, yo solo quería añadir que para todos aquellos comercios que quieran adherirse a esta campaña, se tienen que adherir a través del link ciudadsaludable.es o en la entrada sostenible, y nosotros nos encargaremos de trasladar las bolsas a cada comercio que esté inscrito en esta plataforma de Ciudad Saludable. Sí, exacto. Lo único que tendrán que poner será nombre del establecimiento, domicilio del establecimiento, teléfono de contacto, correo electrónico. Nosotros nos pondremos en contacto con ese establecimiento, le haremos llegar esa paquete de bolsas. Por cada establecimiento, la idea es que lleguemos a 375 establecimientos dentro de la ciudad de Fuenlabrada en esta primera fase. Y bueno, pues no tiene ningún coste, lógicamente, para el establecimiento. El ayuntamiento ha hecho esta acción en ese sentido. Y a partir de ahí se coloca un emblema dentro del establecimiento, en la puerta, en la que indica que están usando y que están dentro de la activación de Ciudad Saludable Fuenlabrada, en la que usan bolsas de uso compostable. Nada más, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta campaña de